Hola gente, ¿qué tal? Estoy aquí seteando todo para que nos escuchemos bacán y nos pongamos a compartir musiquita. Chiquillos, ¿me escuchan? Cuéntenme cómo anda el audio antes de que nos tiremos a la piscina, para estar seguros de que se escucha bacán. Bienvenidos todos. Se ve la raja, bacán. Me prestaron una webcam. Así que estoy con chochera. Se escucha bajo. ¿Eso es así? ¿Se sigue escuchando bajo? Se escucha y se ve perfecto. Bacán. Voy a terminar de setear todo aquí y nos tiramos. Se escucha bacán también, buenísimo. Ahorita todo bien. Gracias por el piropo. Arriba la autoestima. Es primera vez que hago un Facebook Live en toda mi vida, así que estoy asegurándome de no dejar una cagada. Ya, ahí estamos. Grande primito. Estoy también transmitiendo desde mi fanpage. Ya, ahora sí, bienvenides, bienvenidas, bienvenidos. Este es el primer live de solo artistas chilenos con música en la casa, compartiendo música nacional. Solo artistas chilenos es una página a quienes los seres humanos que trabajan ahí conozco desde hace varios años. Es una iniciativa que nace en Novalle, desde Cristóbal Calleguillos, con el que estoy hablando ahora, a través de Facebook. Y me encanta poder estrenar este formato en esta plataforma porque esta plataforma existe, se ha desarrollado y está tan grande como la vemos, gracias al amor a la música, al amor a hacer las cosas bien, a trabajar de forma apasionada, a tener amor propio por lo que se crea aquí en Chile. Y lo divertido es que hemos compartido casi todos estos años desde que yo empecé a mostrar mi música con también el desarrollo de la página. Incluso en varias de los reviews de algunas tocatas, las fotos son mías en un principio. He hecho de corresponsal con La Yorca varias veces. Y ahora estoy de administrador, así que me voy a tomar solo artistas chilenos por esta horita. Estuve recopilando algunas de las canciones que me pidieron que tocara en Instagram y hice el setlist en base a eso. Ahora esto es súper abierto, estamos en mi pieza, podemos hacer lo que queramos. Si me piden canciones, si quieren que conversemos de cualquier cosa, bienvenido sea. Así que démosle.
dulce voz del corazón. Que ya es.
Chiquillos y chiquillas, a los que se van conectando.
Es muy raro tocar canciones sin interacción. Como que uno tocando responde mucho como a la energía del resto. Y estar solo tocando es muy raro, teniendo que interactuar. Pero espero que se esté escuchando bien. ¿Cómo están ahí? Bien, ahí el movimiento del micrófono. Muy bien. Eso fue mi vecino de pieza, Pipe Paz, que cachó que había que meter mano. Gracias, Pipe. Oye, esas canciones que toqué, para los que no me conocen y que están viendo esto a través del streaming de Solo Artistas Chilenos. Bueno, mi nombre es Benjamin Walker, cantautor de Santiago, de Chile. Partí con tres canciones, que son un poco como una energía medular de mi disco Brotes, que es mi segundo disco de larga duración. Y digo medular porque es un disco que viene de mucha introspección, de estar mucho en la pieza, en horas de madrugada, escuchándose mucho a uno mismo, que irónicamente es básicamente lo que nos está tocando vivir hoy día. Y son canciones de estar en un estado de mucha melancolía, de harta introspección, de estar muy pegado, muy enamorado quizás también, o despechado. y me gusta cantar esas canciones seguidas. Tienen creo que si tuvieran que ser una estación del año sería en otoño. Y creo que Brotes es un disco muy otoñal y que estemos en otoño y que estemos encerrados en la casa en otoño a mí me afecta caleta. Entonces un poco para darle vuelta trato de tocar con las herramientas que me da ese estado de ánimo. Eso, la primera canción se llamaba Brotes, la segunda se llamaba Su mirada. Y la tercera canción que escucharon se llama Un beso más, que es una canción que hace poco grabé junto a una cantautora argentina, querida amiga mía, que admiro muchísimo, es de mis cantautoras favoritas latinoamericanas en este minuto, de todas maneras. Y pueden encontrarlo a través de Spotify, de sus plataformas de streaming. Es una canción que he compartido con varias colegas y me gusta mucho. He cantado esa canción con La Jova Edo, que es una joven cantautora chilena también muy buena, para que la busquen. También con Belén Cuturi en Ciudad de México, una vez la tocamos. La Belle es de Uruguay, de Montevideo, y en Ciudad de México. Eso, chiquillos, aquí no hay reglas. Quise jugar a esto tal como estoy en la pieza, sin saber qué chucha está pasando, así que bienvenidos a hacerme preguntas, a pedir canciones. Pura libertad. Y de nuevo reitero las gracias a los amigos de Solo Artistas Chilenos. A ver, ¿con qué seguimos? Me pidieron una que también grabé en estas colaboraciones acústicas que estoy haciendo con el David Aguilar, que es un cantautor mexicano, también de mis más admirados, para mí un lujo haber grabado con él, igual que con Loli. Y una canción que se llama Que me lleve el mar. Aquí va. La verdad,
se puede embarcar. Suelto la mochila para descansar. Tarde me doy cuenta que hay que disfrutar. Esperar. Yo solo quiero que me lleve el mar hacia la orilla de mi libertad. Ve pasar el tiempo que nos priva de zarpar. Hacia la orilla de mi libertad. Yo solo quiero que me lleve al mar. Hacia la orilla de tu libertad. Yo solo quiero que me lleve al mar. Que me lleve el mar. Los voy leyendo, chiquillos. A ver, me preguntan ahí. Gracias, Yorka. me preguntan desde cuándo canto. ¿Hace cuánto cantas? Me pregunta Victoria Heison. Hey, Heinson. Chucha, espero haber pronunciado bien eso, Heinson. Canto, en verdad, desde que tengo memoria. No tengo como una especie como de hito revelador en que hay un antes y un después con el canto. Como que creo que fue un recurso que siempre estuvo. Ponte tú en el jardín. No es algo de lo que yo realmente me acuerde, pero me cuentan, sobre todo en la familia, que cuando nos enseñaban canciones o toda esa serie de cosas que implicaban cantar, yo me las aprendía mucho y llegaba a la casa cantando y las cantaba todo el día. Y algo que me consta porque en el colegio lo seguía haciendo mucho. Ponte tú que cantaba en los recreos. Porque sí. Me doy hincha pelota, yo encuentro. Pero me encantaba. Para mí cantar siempre ha sido una forma demasiado directa y satisfactoria de botar ansiedades, de sumar energía. Es un recurso, un lenguaje que siempre ha estado ahí a disposición de usarlo, y para mí realmente es de todas las cosas que implican la existencia, para mí el canto es la que más me conecta, me hace vibrar, me hace disfrutar nomás, pasarlo bien, tener energía. Y me siento muy afortunado de poder cantar, de hecho. Me regalaron mi primera guitarra a los 6 años. Yo tengo la suerte de ser hijo de música también. Mi mamá, yo creo que varios la conocen por un proyecto de música infantil que se llama Mazapán, aquí en Chile. Si alguna vez han escuchado La Cuncuna Amarilla o El Carnavalito del Cien Pies, escucharon a mi mamá. Es su voz. Y la gracia es que siempre tuve instrumentos en la casa, era como parte de lo normal de la vida, que mi mamá cantara, que hubieran ensayos en la casa, que hubieran instrumentos repartidos. Mi papá también toca piano y guitarra desde muy chico, muy bien, y ambos cantan juntos. Entonces el recurso de la canción siempre fue como parte del lenguaje. Creo que tengo mucha suerte y mucho privilegio por eso, porque pude desarrollar como ese lenguaje desde muy chico. Y cuando ya sabía tocar guitarra, me aprendí mis primeras canciones. Mi primera profe se llamaba Moni, ojalá esté por ahí porque realmente me comenta. Me enseñaba canciones de La Violeta y me enseñó una canción por la que me hice conocido en el colegio, que se llamaba Popotito.
que un rock and roll de los 60, 50, y que hay una versión de Charly García. Y me aprendí esa canción y lo primero que hice fue tocarla en el colegio todo el rato, todos los días. Y en el colegio me hice famoso como el Popotito. Dato freak. ¿Cuál de tus canciones te causa más sentir ahora mismo? Creo que Un beso más. Creo que es la que canté en tercer lugar, por varias de las cosas que mencioné. Estamos en otoño. Creo que esa canción en particular es muy medular en el disco, en las razones por las que terminé escribiéndola, la sonoridad de la canción, la guitarra traspuesta. Muchos me escriben por la afinación de mi guitarra, y eso es porque para casi todas las canciones la cambio. Les enseño, para los que no sepan, el orden de las notas de una guitarra española clásica es mi, si, sol, re, la, mi. Pero yo uso otra afinación, donde la tercera cuerda la bajo medio tono a fa sostenido. Entonces tenemos mi, si, fa sostenido, re, la, y el mi más grave, no ambos, la bajo a re. Y ese es un acorde de re con sexta y con novena. Que es de donde viene un poco la sonoridad otoñal de la música. Eso, a ver, sigamos con canciones. ¿Qué puede ser? Me pidieron golondrina por ahí. ¿Escuchan bien la guitarra eléctrica? Es una canción que grabé con Milton Russell en el contrabajo, tremendo jazzista chileno, y también con Tomás Moreno, también intérprete y también metido en el jazz, en el vibráfono. Sin mirar atrás.
saber soltar. Luego nos permite caer y poder volar. Eso se llama Golondrina. Me preguntan ahí de qué se trataba. Es una canción que le dediqué a mi hermana, Elisa. Y hay una historia muy bonita porque la elección de Golondrina, para referirme a ella, no es trivial. Porque tuvo ya una especie como de bautizo musical, porque mi mamá también tiene una canción compuesta para ella, que se llama Mi Golondrina, que está en un disco que se llama Secreta Intimidad, que es un discazo de Cecilia Echenique, para que lo escuchen. Y como mi mamá ya se refería a mi hermana como golondrina en sus canciones, no quise cambiar eso porque ya tenía como una especie como de espíritu de canción y quise mantener eso. Una canción dedicada a mi hermana. Los voy leyendo, chiquillos. Seguimos con canciones, ¿quieren saber algo? Mi querida abuela y madre toca con esa afinación, cáchate, buena. Estamos hablando de la afinación de mi guitarra antes. Miriam Antiqueo Gutiérrez. Es una afinación que se usa mucho. Yo estudio con Chicoria Sánchez, que es un tremendo compositor y guitarrista chileno de música popular, pero también con bases doctas. Y yo siempre me cruzaba en mis clases con otro de sus estudiantes que estaba estudiando la guitarra chilena, traspuesta. Y cachó que mi música tenía ese acorde como traspuesto de la guitarra y me enseñó que en el campo chileno se usa mucho también, tiene como un olorcito como a campo. No particularmente el guitarrón chileno, entiendo que esa es otra afinación, pero es la usanza, tocar la guitarra abierta, poner el dedo encima para ir cambiando los acordes. Si hay algún entendido ahí de afinaciones chilenas, bienvenido a comentar también. Me pidieron niño también. Este es de mi primer disco, Felicia. Esta canción está dedicada a la memoria de José Pablo Gálvez. Niño, qué gasolina. Perdón. Niño, llegas rompiendo los esquemas. Pues las. Perdón, se me olvidó la letra. Padre. Puro nervioso con tanta interacción se me dan las cosas. A ver, voy a abrir la letra acá y así no hay margen de error. Esto pasa, chiquillo. Uno deja de tocar las canciones y ocurre esto. Pero no hay ni un apuro, así que me excusarán. Aquí estamos. Llegas rompiendo los esquemas, pues la vergüenza no le afecta a tu sencilla y humana forma de ser. Niño, llegas oliendo
oliendo a pan fresco. Y con tu cálida sonrisa se llenan los pasillos de felicidad. Dime por qué guardabas penas en tu frágil cuerpo, que no supiste compartir en tu retrato, caen confusas gotas sobre ti. Extraños, llegabas exaltado queriendo jugar. Niño, mis manos te siguen buscando en el abismo inexplorado, queriendo que las tuyas me puedan tocar. Dime por qué guardabas penas en tu frágil cuerpo, que no supiste compartir en tu retrato, caen confusas gotas sobre ti. José Pablo Gálvez. A mí me da mucha pena esta canción, a mí también, esa es la verdad. José Pablo Gálvez era un compañero mío de mi generación en el colegio, que, y está bueno compartirlo, igual creo que nunca hablo de esto, que tenía una depresión endógena muy profunda y cuando estábamos en segundo medio se quitó la vida. O en sí, segundo medio. Y fue muy heavy porque el JP, como le decían, era una persona muy juguetona, como muy histriónica, muy de como de entretener a los demás, como de hacer un poco el loco. Y es de esas personas cuya personalidad difícilmente dejan entrever de que pueden pasar o estar pasando por algo así. Y eso hizo que la noticia fuera mucho más surreal de lo que incluso ya era. Y esa misma noche cuando nos contaron, me acuerdo que fue una tarde, me quedé en mi casa escribiendo esta canción. Niño, para el JP. A ver, los voy leyendo, chiquillos. ¿Se escucha bien o no? ¿Todo en orden ahí? Es súper raro tocar sin gente, weón. Hasta este minuto todavía no me acostumbro. Pero habrá que hacerlo porque es como el... Es lo que nos queda. Esta también es del primer disco, se llama Besos de Sal. Y hace poco se publicó un video cantando esta canción junto a Briela Ojeda, que es una cantautora colombiana de Pasto, que me encanta. La conocí en Bogotá tocando en noviembre del año pasado. Compartimos mucho, compartimos harta música y la noche antes de irme crucé todo Bogotá con Cristóbal de la Cuadra, que le mando un saludo para grabar esta canción con ella. Besos de sal.
soledad. Muchas gracias. Bueno, el repertorio hasta ahora ha estado bastante caído a la depresión. Yo sé que escribo canciones tristes y melancólicas, pido disculpas de antemano. Salen. Es un nicho creativo muy poderoso la tristeza, así que lo he sabido aprovechar bien. Pero igual les cuento que el disco que teníamos pensado ya para estar publicando ahora y que decidimos aplazar por todo lo que está pasando. Es un disco mucho más caído al pop. Creo que una etapa donde quise hacer canciones menos cabeceadas y más juguetonas, más tranquilas, más como yo me he sentido el último tiempo, la verdad. Así que eventualmente vamos a tener un repertorio cargado de la energía, pero hay que aguantarse. Oye, a propósito, podríamos tocar una canción nueva, ¿no? ¿Creen que ya la he presentado antes, pero para los que estén ahí conociendo la música por primera vez? Bueno, Andy, Andrés Bianco, besito querido. No va a tocar ese tema. El Andrés me está pidiendo un tema que compuse en el colegio, pero nunca lo grabé. Algún día. Hice una canción que iba a publicar ahora en abril, en pos del plebiscito. Es de los primeros acercamientos que he tenido personalmente a la canción contingente o política. En lo personal, quizás por pudor y por respeto a la canción protesta, nunca he pretendido o nunca he logrado sentirme cómodo desarrollando una canción en la que hacerme cargo de alguna realidad o algo que guarde plena convicción conmigo, más que nada porque creo que el proceso creativo es algo que cuido mucho desde la sinceridad y desde la naturalidad de aquello que salga, y eso se traduce en que evito los procesos forzados o que no fluyan como me gustaría. Y esto me tiene muy contento porque es la primera canción donde me siento cómodo desde mi forma de contar las cosas. Y que se llama Octubre. Es un pequeño relato a modo de crónica, si se quiere decir, de las cosas que hemos vivido desde octubre del año pasado. Y sin ir más lejos, creo que el punto principal que me importaba instalar ahí
es de que nos demos la oportunidad de ver el proceso de una potencial nueva constitución como algo para estar entusiasmados. Darnos la oportunidad de creer en la capacidad de los chilenos y chilenas de definir su propia realidad, de ser dueños de sus propias vidas. Hoy día nuestro marco jurídico, institucional, está dado, está impuesto a la fuerza, a punta de muertes, de una dictadura de 17 años, y de una lógica, que fue pensada para que las reglas de ese proyecto de sociedad que se quería instalar con la Constitución no se cambiaran, a pesar de que políticamente, la ciudadanía, a través de sus legisladores o sus representantes, quisieran hacerlo. Yo creo que eso guarda directa relación con este embotellamiento institucional que tenemos, donde sentimos que nuestras instituciones y nuestro sistema democrático, no hace que fluctúen nuestras inquietudes. Y con una potencial nueva constitución tenemos la oportunidad de que sí sea así. Va a haber y va a haber más campaña del terror asustándonos de un lado u otro, diciendo que tocar esa fibra puede significar el caos y la perdición y está lejos de ser así. Creo que es importante verlo desde el punto de vista del entusiasmo también, porque creo que lo merecemos más que nada. Así que esto se llama Octubre. Y para evitar papelones también voy a leer la letra porque la compuse hace muy poco y no quiero cagarla. ¿Cómo lo están pasando, chiquillos? Estoy dando la lata hablando, ¿no? Me pueden decir nomás y tocamos canciones. Aquí va. Bueno, básicamente el resumen de lo que quería decir es apruebo. Vamos arriba. La mecha prendió de un salto, Santiago subió a entender cómo se siente. Vivir en el juego de alguien que nunca te quiso ver tan libremente. La fuerza del secundario, la luma que fue a golpear su propia gente. Octubre siguió los pasos del perro que fue a ladrar. Luz de lo
que no hay paz? Si al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz. Si al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz. Si al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz. Si al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz. Si al fin nos llegó la luz. No digan que aquí no hay paz. Si al fin nos llegó la luz. Queremos lanzar más adelante. Me emociona demasiado esta canción, Gallinita de piel. Me alegro mucho leer eso, Valeria Bravo. Muchas gracias. Estoy transmitiendo desde mi página y también desde Solo Artistas Chilenos, para que me puedan escribir en ambas. Oye, vamos a cumplir una hora. Yo no los quiero. No sé cómo andan de ánimo. No sé cuánto tengo permiso de tocar tampoco. Creo que era una hora. Si no, los jefes ahí de Solo Artistas me pueden parar el carro. Pero les tengo una sorpresa, que ni cagando sorpresa, porque los que nos siguen en redes sociales cachan que yo no vivo solo, vivo con un par de tremendas músicas hoy por hoy, que son muy amigas, con las que hemos compartido casi todo nuestro trayecto tratando de vivir de tocar canciones. Y que, por supuesto, hemos tenido que compartir toda esta surrealidad y realismo mágico de estar encerrados. Y ha sido la raja por compartirlo con ellas. Y ahí creo que están viendo el live. ¿Me escucharon? Bienvenidas. Un aplauso para Daniela y Yorka Pastenes. ¡Hola! ¿Ahí dónde está? A ver, pongo uno. ¡La silla! Te pité mi silla, güey. Hola. Ay, tú estás. Mira, tenía un estudio de televisión, Benjamín. Sí. ¿Cómo está la gente? Solo Artistas Chilenos. Yo te hice una pregunta y no me respondí. No caché, ¿qué preguntaste? Te pregunté si eras feliz viviendo conmigo. Lo soy. La Yorka cocina de acá. Eso, compusimos un temita. No, hemos estado escribiendo hartas canciones y esta fue un gran resultado que tuvimos, que ya varias gente la ha escuchado, la hemos tocado en varios lives y nos gusta mucho, ¿cierto? A mí me gusta caleta. Es como lo más cerca de ABBA que hemos estado. Nos falta un chico. Oye, nos escuchan, ¿no? ¿Nos escuchan bien, chiquillos, chiquillas? Voy a sacar una foto después para que vean lo que estamos viendo nosotros. Es como que tenemos un estudio portátil de televisión al frente. Voy a sacar una foto. Nuestro stage manager es Pipe Paz, en Bambalina. Un aplauso para él. Vamos. Esta canción se llama Mal. Mal, 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 mal.
Parte de la canción, porque es mal. Oye, ¿se escucha? Dicen todo el rato que se saturó. ¡No! Pero yo grabé el live en mi Instagram y se escuchó bien. ¡Perdón! Pero, entonces para, no escucharon nada bien en ningún rato. Dijeron que la tocáramos de nuevo. No. ¿Cómo? ¿No sonó? Otra vez, se escuchó mal. Ánimo, cabres, pero el audio esta vez salió mal, mal. Deme, oye, y... Me encantó este escrito. Bueno. Salió mal, 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 mal. Bueno, será para otra. Oye, pero ¿se sigue escuchando mal? Yo creo que es porque nos alejamos, ¿no? Es por la guitarra, dicen. Armaba como... ¿Really? ¿Por qué lo finalizas? ¿Se sigue escuchando mal la guitarra? Se aburrió. No lo guardes. Por la guitarra, sale. Yo creo que sí. No. Oye, qué fome. Ah, la guitarra, sí. Subiste bueno, mucho. Bueno, van a tener que estar viendo de nuevo. Ay, la estamos tocando siempre. Sí. Y quizás, quién sabe, la podríamos lanzar a lo mejor si prende. Pronto. Pronto. Pueden ser más de una canción. En una de... Podría ser una capela. Ya, te dejamos vigilar. Oye, ¿me querés acompañar en otra canción? Ya, pues. Porque me pidieron Sígueme. Ya. Chiquillos, aprovechamos que están las chiquillas y cantamos Sígueme. ¿Les tinca? Porque parece que era la guitarra eléctrica. Y tú dijiste en la tarde, no, toquémosla con la eléctrica porque va a salir genial. ¡Damn it! Ten cuidado con la silla. Oye, qué triste, yo creí que sonaba bien. ¿Bueno? Ah, cuando le ponía emoción con la guitarra, que... Yo traté de dar todas las señales. Y la Daniela estaba así. Lo intenté. Anécdotas de la música. Yo creo que con esto vamos a ir cerrando, porque ya vamos a cumplir una hora y no quiero abusar de su tiempo. Y qué mejor cierre que con Yorka presente. Y vamos a tocar con la acústica para no cagarla. Como con Yorka, porque no nos queda de otra, así que vamos. No es que le queje. Eso, nos vamos a pedir con este temita que ustedes pidieron, Sígueme.
Gracias, chiquillo, gracias, chiquilla, gracias a Solo Artistas Chilenos por prestar su plataforma hermosa con las que nos hemos cruzado tantas veces en el pasado. Y sin más que agregar, porque he hablado más que la chucha, esto es Sigues en mí. Me da una pena el Benja guitarra. Chucha, doy pena con la guitarra eléctrica. Ya, vamos, no, vamos a compensar eso. Deja de pensar en eso, nos van a dejar traumados, weón. Por la chucha. No dejar de pensar en eso toda la noche. Ya, chiquillos, gracias. Nos vemos en otra. Oye, chiquillo, gracias. Este formato no deja de ser extraño. Cuesta acostumbrarse a tocar solo y terminar una canción y que no haya respuesta. Pero de a poquito nos vamos acostumbrando. Gracias a Solo Artistas Chilenos, a Chris por la invitación, a los que están viendo desde mi fanpage de Facebook también. Muchas gracias.
Voy a cerrar con un último tema, me voy a dar el gustito porque me había comprometido a cantar una canción cuando les pregunté y me la estaba saltando. Que es la canción con la que cierro el disco Brotes. Es una canción de cierre. Que fue la única canción que he compuesto con el propósito de cerrar un disco. Fue una canción compuesta para el disco Brotes. No es que se me haya ocurrido un día cualquiera y la sumé al disco. Quería cerrar la idea de darle un cierre redondito al disco, que es un disco bastante conceptual. Y por eso es una canción a la que le puse Florecen. El disco parte con Brotes y termina con Florecen. Brotes, Florecen. Qué ingenioso. Pero no la voy a cantar en español. Voy a cantarla en otro idioma. Y eso es porque mi próximo feat de los acústicos de Brotes, que aún no se acaban, todavía quedan tres canciones. Los que me siguen saben que he estado sacando colaboraciones en acústico con músicos y músicas que admiro de Latinoamérica. Y esta canción la estamos grabando a distancia junto a un querido cantautor brasileño que forma parte de un grupo que se llama Cinco a Seca, llamado Tobran di Leone, que se viene. Y con esto sí me despido. Así que gracias, chiquillos y chiquillas. Pode ser que algo em mim mudou. Algo en ti, mujer. Nos vemos.